para exponer tengo 20 minutos, 15 minutos, 5 minutos. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar comienzo a esta primera sesión del segundo seminario permanente de reformas electorales y democracia. Muchísimas gracias a todas y todos por atender nuestra invitación. Nos pone muy contentos que estén aquí. Como bien saben, los que han participado de este seminario en lo que fue el primer intento de ejercicio que hicimos el semestre pasado, creamos este seminario como un espacio de diálogo, de lectura crítica, en el marco del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, que se coordina dentro del Instituto de Investigaciones Jurídicas, junto a la doctora Guadalupe Salmorán. Pensamos que sería una buena idea reunirnos a conversar en torno a un paper, a un documento en diferentes momentos de su elaboración, ¿no? O sea, ya sea como un primer saque, una idea inicial para poner a discusión argumentos, ya sea como trabajos más avanzados que están destinados a ser publicados, no importa, el tema era tener una reunión y la condición para hacer esta discusión era que uno venía a esta reunión con el texto leído. Es decir, que todos aquellos que han leído el texto, muchísimas gracias, porque más allá de que nuestros ponentes presenten brevemente algunos argumentos, la idea es que discutamos sobre algo que hemos leído y que hagamos sugerencias, que seamos críticos, que también seamos generosos cuando hay ideas que nos parecen sumamente interesantes y también que seamos críticos siempre en la crítica constructiva y en la idea de que es para mejorar y para hacernos sugerencias para mejorar. Bueno, hicimos ese primer intento del primer semestre, del primer seminario, que creo que salió muy bien porque era un poco revolucionario todo, ¿no? Era un lunes a la tarde, a veces al mes, todos estábamos aprendiendo y aprendimos algunas cosas y venimos ahora con esta propuesta de seminario permanente para febrero-mayo, que es como la primera instancia de este año, y luego continuaremos en agosto-noviembre. Es decir, hay una sesión cada mes, los lunes a las 4 de la tarde, todas las fechas ya están puestas, ya están todos los ponentes y ya están todos los comentaristas, y con 2 semanas de anticipación se van a poner los textos en el portal, o se van a mandar incluso a los que están registrados por correo electrónico el texto que hay que leer. Bien. Entonces, con dicho todo esto, quiero agradecer a las doctoras María Marván, a la doctora Luz María Cruz Parcero y a la cuasi licenciada Jimena Molina, quienes son las que nos van a acompañar hoy en torno a la discusión de un texto que nos presenta la doctora María Marván sobre los limitantes de las reformas electorales como instrumentos pedagógicos. Y entonces la dinámica es que la doctora Marván va a presentar durante 15 minutos las ideas principales que quiera llamar la atención de su texto y la doctora Luz María y la cuasi licenciada Jimena nos van a hacer los comentarios a ese texto. Una vez que hacemos esta primera ronda, la doctora María podrá responder y luego abriremos a una ronda de preguntas concretas y comentarios concretos, ¿sí? O sea, no se trata de que los que estamos de este lado demos otra ponencia, sino que le ayudemos a la doctora María a pensar en su texto, ¿no? No sé si entienden el mensaje subliminal, ¿sí? No es subliminal, es clarísimo. Mejor todavía. Entonces, sin más preámbulos, damos por iniciada esta primera sesión, querida María, y tienes la palabra. Muchísimas gracias. Lo primero que quiero decir es, creo que el semestre pasado no se hizo un intento
o en todo caso fue un intento muy exitoso. O sea, intentos suena así como que lo logramos, pero no pudimos. Y yo creo que sí pudimos y aquí estamos. Ya ha sido sumamente provechoso. La sola asistencia de hoy lo dice todo. Dicho eso, quisiera yo, puse una nota aclaratoria, es un texto realmente embrionario. Quedamos que podían ser textos no acabados, pero este quedó bastante más inacabado de lo que yo esperaba. Y ahora explico un poco por qué. La preocupación central que, en la que me he ido metiendo es tratar de entender algunas de las lógicas de por qué en América Latina tenemos tantas reformas en el ámbito electoral tan seguidas, abarcando muy diferentes campos propiamente del sistema electoral y el sistema de partidos. Como pongo en la introducción del texto, si nos vamos al concepto duro de reforma electoral del sistema electoral en el sentido de cómo se traducen los votos en escaños, en México realmente tendríamos una gran estabilidad. Prácticamente después de 86 es la misma forma en la que se hace. Sin embargo, todos los que aquí conocen el caso mexicano saben que hemos tenido muchísimas reformas en medio de gran trascendencia que han afectado la competencia entre los partidos, el sistema de partidos y desde luego el número de partidos efectivos en los congresos. Llamó de manera particular mi atención las primarias de agosto del año pasado en Argentina, en donde viéndolas desde fuera y poniendo atención única y exclusivamente a las primarias presidenciales, lo que vimos es que eran unas primarias que en realidad todas las opciones iban con candidatos únicos. Y había todo un discurso, que aquí es donde yo lo quiero empatar con México, había todo un discurso de que a través de esta reforma iban a democratizar a los partidos y a enseñarles cómo seleccionar candidatos de tal manera que esto fuera un proceso más democrático y no nada más un acuerdo entre las élites partidistas. Ilusa yo pensaba que las elecciones presidenciales y eran sencillas, y la verdad es que me fui enfrentando a que las elecciones presidenciales, el sistema electoral y las elecciones presidenciales en Argentina en realidad son muy distintas a lo que en México conocemos como elecciones presidenciales, y eso me consumió más tiempo. Todo esto para decirles cuál es mi pretexto para presentarles algo tan, tan embrionario. De verdad, me da mucha vergüenza, pero peor era cancelar. Entonces, voy de ahí a lo que he estado trabajando y haré algunos esbozos de cómo pienso compararlo con procesos mexicanos. Resulta que en el año 2009 hubo una reforma electoral argentina, otra vez que no tenía que ver con cómo traducir los votos en escaños, sino fundamentalmente con cómo acometer el problema, o lo que en ese momento se consideraba un problema en Argentina, de la cantidad de partidos políticos y la cantidad de opciones políticas y la cantidad de listas electorales que se presentan al proceso electoral. A partir del año 2000, bueno, me voy a ir todavía un poquito más para atrás, y ojalá les sirva de contexto para quienes conocen tan poco del caso argentino como yo conocí antes de empezar con esto. A partir del proceso de transición a la democracia 1983, empieza a haber un crecimiento de partidos políticos. En Argentina, como lo dejo delineado, digamos, en el texto, es realmente muy sencillo formar un partido político. Los requisitos son mínimos y lo más importante es hay muchos partidos que son realmente distritales, entendiendo por distrito nuestros distritos electorales, ahí sí podemos hablar de lo mismo, o provinciales pensando en nuestros estados.
Y esos partidos distritales o provinciales, que no de entrada se clasifican como tales, sí tienen la posibilidad de presentar candidatos en las elecciones federales, cuestión que en nuestro país desde 1946 se prohibió. Una de las reformas que hizo que el partido hegemónico fuera tan fuertemente hegemónico fue precisamente eso, obligar a los partidos que querían presentarse en las elecciones federales a hacer realmente una fuerza nacional. En Argentina no hay nada que se le parezca a eso, y por eso podemos hablar de un número bajo, pongo bajo entre comillas, de 200 partidos, o un número alto de más de 300 partidos. Estos 300 partidos o 200 partidos que se mantuvieron en 200 partidos más o menos de 1983 hasta el 2001, subían un poquito, bajaban un poquito en cada proceso electoral, cuando viene la fortísima crisis económica del 2001, pasan a 360 y pico, ¿sí? Y esto también multiplica las listas electorales. Ahora explico las listas electorales. Si bien había todos estos 200 partidos, la realidad es que siempre ha habido, en términos generales, muy, muy generales, una serie de alianzas y coaliciones que se juntan en dos grandes tendencias: los peronistas y los radicales, y casi, casi podríamos decir, después de Kirchner o con Macri, los antiperonistas. Serían como las dos grandes tendencias. Eso no quiere decir que no haya una cantidad importante de opciones locales sumamente personalizadas. Y la forma en la que realmente suceden las elecciones presidenciales es que se empiezan a generar grandes alianzas alrededor de un lema o de una propuesta específica que va tratando de sumar los liderazgos locales que han ido formando los diferentes partidos. Inclusive el tiempo con el que pueden formar partidos es apenas unos meses antes de la elección. Entonces, para la elección de agosto, todavía en febrero se estaban formando partidos. Al tiempo que eso sucedía, después del 2001, proliferaron las listas electorales, cosa que también me costó un poco de trabajo entender. Agradezco, como puse en el protopaper, ni siquiera me dan la vergüenza para decirle paper, Flavia me hizo favor de sentarse conmigo una mañana y darme clases de párvulos del ABC, y nada más me decía: yo soy argentina, pero yo lo que conozco es el modelo ecuatoriano, pero la verdad es que si no hubiera sido por su ayuda y por la de Gerardo Shirley, esto tendría bastantes más errores de los que seguro tiene. Esto se lo pienso pasar a Gerardo, que amablemente me dijo que con mucho gusto me ayudaba a no meter la pata o no meterla grandemente, ¿sí? A partir de 2001 se incrementan las listas. Las elecciones presidenciales te exigen que el presidente y el vicepresidente, los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, en cualquier combinación, hombre-mujer, eso da igual. De hecho, muchas combinaciones son de ambos géneros, digamos, cosa que les genera cierta beneficio en el electorado. Tienen que ir en fórmula y se vota por ellos de manera conjunta. Es decir, yo no puedo escoger al vicepresidente de la opción A y al presidente de la opción B. Tengo que votar de manera conjunta, ¿sí? Y luego se forman las listas de las diputaciones y de las senadurías. Y estos son, en las diputaciones se eligen por representación proporcional pura, o sea, no es un sistema mixto como el nuestro, y las listas son bloqueadas y cerradas. Pero con esa gran diversidad de partidos, lo que suele suceder es que hay listas cruzadas, déjenme llamarle así. Es decir, una gente puede ser candidato en una lista en el lugar 1 y candidato en otra lista en el lugar 8 y candidato en otra lista en el lugar 25, ¿sí? Entonces, se generan una gran cantidad de listas. Cuando llega el elector a la casilla, no llega y se encuentra como nosotros
una boleta para presidente donde están las opciones con los partidos, sino que lo que, y luego otra para diputados y otra para senadores, y yo voto por un partido, y si me cae muy bien la coalición, gracias a una pésima decisión del tribunal que algún día discutiremos seguramente aquí, puedo votar por dos partidos o por tres partidos o por tantos como haya en la coalición. Los partidos tienen la obligación de imprimir sus listas por la misma cantidad de listas que existen. Olvídense de papel membretado con sello de agua, con, o sea, papel revolución, y tú llegas y en lugar de llegar y pedir una boleta y tachar tu opción, lo que haces es que escoges una de esas listas y lo echas a la urna. No he llegado al punto, como buena mexicana digo, ¿y cómo le hacen para que alguien no tome dos listas y las eche? A lo mejor Flavia no sabe decir, y si no, nos quedamos con la idea de que no se hace trampa, porque en toda la literatura, no se hace trampa en eso, se hacen trampa en otras cosas, se le da la vuelta a la ley en otras cosas, pero en lo que estuve leyendo en estos 6 meses, no hay quien diga, seguro ahí agarraron 80 listas en esta caseta y este señor que está, o esta señora es una malvada porque echó 80 posibilidades en lugar de la que le tocaba, ¿sí? Frente a este problema, había una gran cantidad de opciones de incluidos las fórmulas a la presidencia y a la vicepresidencia. En 2009, de acuerdo con la Comisión Electoral, que ahorita les digo exactamente cómo se llama, que depende del Ejecutivo, del Ministerio del Interior o su equivalente, dijo, tenemos que presentar una iniciativa para que haya una reducción en el número de opciones y para que las propias militancias puedan participar en la selección de candidatos y para que, reducción de opciones, y para que la ciudadanía en términos generales conozca más antes de la primera vuelta a quién va a votar. Después de 2009, que se hacen para esto las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, ha habido la elección de 2011, 2015 y 2019. Las tres elecciones son muy distintas. Finalmente, en términos presidenciales, digamos que es todavía una reforma inmadura, me atrevo yo a llamarlo así, sin juzgar al sistema argentino. Y si vemos los resultados de las tres elecciones, son muy distintas. En la primera experiencia, realmente había un claro favoritismo por Cristina Kirchner, ¿sí? Casi las elecciones primarias podrían haber sido las elecciones generales que les llaman, porque ya era muy evidente la delantera que llevaba. Les recuerdo nada más los datos. La fórmula de Cristina Kirchner ganó 47% en las primarias y el segundo lugar 11%, 11.65%. O sea, claramente no había competencia. La segunda ocasión, que fue 2015, es más o menos todo lo contrario. Están bastante más cerradas, pero Macri pierde en las PASO, que son las primarias, pierde en la primera vuelta y gana en la segunda, ¿sí? Porque en la segunda lo que se junta es de todas las demás opciones, la opción anticirchnerismo. Entonces, preferimos que gane Macri y con tal de que pierda la opción kirchnerista. Y en el 2019 están un poco más parejas el primero y el segundo lugar, pero siempre hay una distancia muy grande entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner y Mauricio Macri y su compañero de fórmula, ¿sí? Viendo estas tres primeras elecciones, y con esto ya trato de cerrar, me voy a pasar un poquitito de los 15 minutos, viendo estas tres elecciones, yo podría decir como una observadora de fuera que sí ha servido para disminuir el número de opciones de fórmulas para la presidencia, porque sí se han quedado muchos en el camino.
Otro detalle importante, en 2009 tenía la reforma de 2009 planteaba que para pasar de las primarias a la primera vuelta tenía uno que tener 3% del voto. A partir de negociaciones con los partidos, obviamente con la presión de los partidos chicos, el umbral de participación se bajó hasta 1.5, pero aún así, en 2011 se presentaron 10 fórmulas en las primarias y 7 en la primera vuelta. No hubo necesidad de una segunda vuelta. En 2015, 11 coaliciones y 15 fórmulas. Eso quiere decir que las coaliciones, algunas no habían decidido quiénes eran la pareja a la que iban a impulsar, y se redujeron, cuéntenlo como quieran, de 11 fórmulas de 11 coaliciones o de 15 fórmulas a 6 fórmulas para presidente y vicepresidente, presidencia y vicepresidencia, y en 2019 de 10 a 6. Entonces, sí podemos decir que hubo un efecto, que se cumplió uno de los efectos buscados de reducir el número de opciones que se tenían para votar para la presidencia. Lo que no se votó y lo que no se logró y en 2019 fue muy claro, fue que fueran elecciones más democráticas al interior de los partidos y que la ciudadanía conociera mejor a los candidatos. Yo sostengo que no se logró, sobre todo, que las elecciones fueran más democráticas al interior de los partidos, porque los partidos se ven obligados a armar con mucho tiempo antes una coalición que pueda tener fuerza en todas las diferentes provincias, regiones y distritos de Argentina para poder realmente construir una opción nacional, que eso es algo que nos es muy ajeno, ¿sí? La experiencia de 2019 fue que las alianzas se empezaron a construir, sobre todo las dos alianzas principales, la del propio Macri, que estaba en la presidencia, donde se permite la reelección por una sola ocasión, y la de Alberto Fernández, prácticamente un año antes. Y visitando lugares y hablando con los jefes de los diferentes partidos más chicos, más grandes, más cercanos al peronismo, los de Alberto Fernández, más cercanos a Macri, los del propio Macri, para decirles, apóyame y vamos juntos. Este proceso de construcción de alianzas creo que hace prácticamente imposible que una sola alianza presente dos fórmulas distintas para la presidencia. Evidentemente habría que analizar ahora qué pasa en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores, porque la coalición está basada fundamentalmente en las personalidades de las y los candidatos que están compitiendo por la presidencia. En este año, bueno, en el 2019, fue especialmente desastroso, si nos acordamos de lo que sucedió en Argentina, las elecciones primarias, porque Macri, no solo al verse en segundo lugar, sino en un distante segundo lugar, tan distante que no se necesitó una segunda vuelta, hizo un discurso que fue calificado por la opinión pública argentina y los propios partidos como muy irresponsable, y al mismo tiempo no tomó una serie de acciones que en su calidad de presidente pudo haber tomado, que provocó una gran devaluación de la moneda argentina. Por un lado dijo, la economía se va a desestabilizar por su culpa, por haber votado por el peronismo, pero además se encargó que fuera una profecía autocumplida. Como presidente, no convocó al Banco Argentino, al Banco Central Argentino, no detuvo la fuga de capitales, y sí entró Argentina en una grave crisis, pensando él que con eso probablemente podría ganar en las primarias. Después, dos días después de las elecciones, ratificó, pidió perdón al pueblo argentino por lo que había dicho, pero el daño estaba hecho. Eso fue lo que a mí me hizo decir, las primarias no solo no funcionan, sino que además tienen graves consecuencias. Entonces, ya
fui trabajando y ya sé para qué sí funcionan, para qué no funcionan, pero creo que de cualquier manera puedo sostener mi tesis, que lo haré analizando una vez más el modelo de comunicación política instaurado en México en 2007, que como muchos de ustedes que me han leído o me conocen saben que yo le tengo muchísimas críticas, en donde yo digo, no importa cuántas prohibiciones les pongamos a los partidos de lo que pueden y no pueden decir en México en los procesos electorales, no vamos a evitar las quejas, y las quejas tienen graves consecuencias en términos de la judicialización de los procesos, y yo sostengo que los efectos no deseados del sistema mexicano, del sistema, del modelo de comunicación política en el sistema mexicano, son más perjudiciales que los beneficios que ha traído. Esa es un poco la lógica sobre la que estoy trabajando. Me pareció fascinante meterme al ámbito argentino, y yo con eso termino casi a los 20 minutos. Una disculpa. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos, y pues muy contenta, y es un gran honor. Muchas gracias, Flavia y María, pues gracias por invitarme a comentar el texto, que dentro de las ventajas de ser un texto inacabado, pues es justamente que se presta a una discusión y observaciones. Quizá las reflexiones que yo hice al leer tu texto, me parece que son así como muy de bote pronto, tratando de entender la lógica de lo que estabas tú tratando de decirnos con ese texto, porque de entrada el título atrajo mi atención. Le pones limitantes de las reformas electorales como instrumentos pedagógicos. Entonces, y haces una reflexión sobre cuáles serían esos efectos pedagógicos, o sea, tú buscas ver, enseñar a los actores a ser mejores demócratas, es algo que pones en la parte, y me llamó mucho la atención esto, porque la primera pregunta que me hice fue, bueno, o sea, tiene, ¿cuáles son los fines de las reformas electorales? Si son más pedagógicos o tienen estos fines políticos desde la literatura más clásica de Douglas Wright, de todos estos autores, donde se identifica que hay una clara intencionalidad política que responde más a una dinámica de transacción entre las distintas partes representadas en el proceso legislativo, que un proceso más o un proyecto más comprensivo, general de diseño, como más en términos de políticas públicas, de ver hacia dónde vamos, ¿no? Sino que más bien son este tipo de negociaciones o acuerdos. La propuesta me parece interesante, y yo creo que, dado que es un texto inacabado, desde el principio sería como interesante para el lector saber conocer los ejes a partir de los cuales se van a discutir estos efectos pedagógicos, lo que le denominas efectos pedagógicos de las reformas. Si lo que se busca es que las reformas electorales incorporen el elemento pedagógico para enseñar a los actores a ser mejores demócratas, los aspectos a revisar serían distintos a los que se plantearían si la propuesta es extraer lecciones de la puesta en operación de las reformas, ¿no? O sea, como hay que ver qué es lo que se está buscando en el texto. El texto tendría entonces que dejar claro qué se entiende por efectos pedagógicos y de dónde se van a extraer los elementos del análisis. Un primer grupo de preguntas se articularían en torno a la hechura de reformas, sobre qué ámbitos están buscando incidir, sobre todo porque es un texto de carácter comparativo, ¿no? Entonces, sobre qué ámbitos buscan las reformas incidir, por qué lo hacen, cómo lo hacen, los recursos institucionales con los que se cuenta, si se discuten en parlamento abierto, si se llevan a cabo consultas a actores e instituciones involucradas, si estas últimas cuentan con niveles de autonomía suficientes y capacidad de influencia para integrar asuntos en la agenda legislativa, o qué tan profundos pretenden ser esos cambios, es decir, si implican modificaciones constitucionales o modificaciones a leyes secundarias.
Un segundo grupo de cuestionamientos podría orientarse hacia una discusión más de fondo acerca de la ciudadanía, si lo que se busca es a enseñar a los actores a ser mejores demócratas. Entonces, si es por ese lado, las preguntas podrían orientarse hacia una discusión entre la ciudadanía formal, la ciudadanía sustantiva. Es decir, se trataría de buscar en las reformas los mecanismos que potencian la pertenencia de los ciudadanos a una comunidad política mediante la apertura de espacios reales de inclusión en esa comunidad en los distintos ámbitos político, económico, social y cultural. Si este es el eje, podrían abordarse los mecanismos de participación ciudadana, revisar si los procesos de reformas están impulsando agendas que busquen ampliar la participación. Digamos, aquí hay todo un tema también muy explorado en la literatura latinoamericana, particularmente Alicia Licidini, que ha estudiado todo lo de las formas de democracia directa, y lo que he encontrado es que no necesariamente, a pesar de que sí se han ampliado los mecanismos de democracia directa, esto no necesariamente se ha traducido en mayores espacios para la deliberación. O sea, no hay, y entonces entonces tratar de construir una agenda para una ciudadanía más participativa, pues no necesariamente pasa, al menos empíricamente no está demostrado que haya una relación directa. Pero digamos, son como temas que me surgen a partir de lo que escribes en el texto. Después, la forma en la que construyes el caso argentino, estableces que los objetivos de la reforma del 2009 mediante la ley 2657.1 buscaba que las elecciones contaran con un mayor grado de legitimidad previa y volver a contar con partidos sólidos y representativos. Al preguntarte por los efectos de la implementación de las primarias abiertas obligatorias simultáneas, las PASO, estableces que esto permitió la articulación de dos grandes opciones, así como la reducción en la oferta de coaliciones presidenciales mediante la eliminación de fórmulas que tenían pocas posibilidades de obtener apoyo a nivel nacional. También reconoces en el trabajo que no se logró ordenar la oferta electoral, fortalecer a los partidos políticos y tampoco ha servido para que la gente seleccione a sus candidatos. Y al final, al final de esto me llamó mucho la atención, porque quizá es algo que yo tampoco haya entendido del propio sistema electoral argentino, y me pareció que tampoco queda explícitamente claro aquí, estableces que aún es temprano para hacer una evaluación definitiva del paso, y dices que, y te cito, el objetivo de democratizar internamente a los partidos no es posible comprobarlo a través de las elecciones presidenciales. Es necesario hacer un análisis de las elecciones para diputados y senadores y ver provincia por provincia y distrito por distrito cuál es el porcentaje de ocasiones en los que el electorado ha tenido más de una opción por coalición. Y aquí la pregunta que te hago y que me quedó ese vacío es que no encuentro, yo no veo cómo la ampliación de posibilidades o coaliciones pueda relacionarse con la democratización interna de los partidos, o al menos no quede explícito en el texto. Las opciones que pueda tener el electorado pueden estar en función de la fuerza del partido en la región, sin que ello refleje la democratización interna que se percibe en otro tipo de variables, como pueden ser la competencia, la libertad para elegir a sus miembros, la libertad de expresión, el impulso de mecanismos democráticos en la toma de decisiones. Entonces, esa es, como la parte más… ahí no sé ahorita que nos respondas, no sé si sea por mi falta de comprensión del sistema o tiene que ver con otras variables. Entonces, bueno, en términos generales, lo que puedo decir es que sí me parece
A ver, me parece un texto necesario, pero necesario aclarar también desde dónde estamos bien, desde dónde estás queriendo tú ver la pedagogía, ¿no? ¿Qué es lo que vas a analizar? Y estaría y sería interesante pues que desde el principio se pudiera el lector pudiera recoger esa propuesta. Esos son mis comentarios. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a la doctora Flavia Freidenberg y a la doctora Guadalupe Salmorán por brindarme la oportunidad de participar como comentarista en esta primera sesión del Seminario Permanente sobre Reformas Electorales y Democracia. De igual manera, agradezco a todas las personas por asistir el día de hoy. Estoy segura de que este ejercicio de retroalimentación será muy enriquecedor para todas y para todos. Asimismo, me siento muy honrada por compartir esta mesa con la doctora Luz María Cruz Parcero y como comentarista y con la doctora María Marván, de quien hemos tenido el agrado de escuchar los intereses avances de una investigación en curso acerca de las limitantes de las reformas electorales como instrumentos pedagógicos de la democracia. A continuación presentaré dos tipos de comentarios. Uno son de contenido, es decir, sobre los argumentos presentados en los avances de investigación recién expuestos, y por otro lado haré comentarios metodológicos, es decir, sugerencias respecto al documento que espero se transforme en una publicación. Me parece que el planteamiento propuesto por la autora es pertinente para la ciencia política, puesto que a diferencia de lo que ha sucedido con los estudios clásicos acerca del sistema electoral, que se han enfocado en estudiar fórmulas electorales, la magnitud de las circunscripciones, el umbral electoral o el tamaño de las cámaras en el poder legislativo, esta investigación busca más bien explorar sobre las condiciones que promovieron las reformas electorales, así como los factores que explican su origen y sus efectos. Enfocar la investigación en el origen de las reformas electorales es particularmente importante, ya que el ritmo reformista, es decir, el tiempo que transcurre entre una reforma y otra, del sistema electoral de América Latina, de los sistemas electorales de América Latina, es mucho mayor comparado, por ejemplo, con los de Europa. Una investigación que busca entender las condiciones que permiten que los actores que promueven la reforma electoral tengan o no éxito y cuáles son los efectos, es una aportación indispensable en el estudio de las reformas políticas en América Latina. La investigación trabaja esencialmente con dos argumentos. El primero es que las reformas electorales son poco eficientes para enseñar a los actores a ser mejores demócratas, es decir, pone a discusión la eficacia de las reformas electorales como instrumentos de pedagogía democrática. El segundo argumento consiste en que los promotores de las reformas electorales exageran las virtudes que consideran traerá consigo la reforma, y en ese sentido, escasamente se mencionan y o estudian los posibles efectos no deseados que podría traer el cambio en la normatividad electoral. Para sostener los dos argumentos, el texto plantea hacer una investigación comparada sobre los procesos de reforma electoral en Argentina desde la reforma de 2009 hasta las elecciones presidenciales de 2019, y también busca analizar el caso de México. Una vez aclarado de dónde partimos, me permitiré dar comienzo a los comentarios de contenido. Para sostener el primer argumento, la investigación señala que las reformas electorales resultan de los reacomodos competitivos entre las élites. Es decir, que existe un grupo de actores que generan a través de las reformas nuevos modos de distribución y acceso al poder y que suelen estar dominados por intereses partidistas. Como han defendido diversos autores del neoinstitucionalismo en la elección racional, Marván sostiene que quienes fomentan las reformas tienen la intencionalidad de obtener ciertas ventajas, mientras que quienes se resisten al cambio es porque temen salir perjudicados. De acuerdo con Pippa Norris, esta corriente de explicaciones no considera como determinantes las demandas u opiniones de la población, e incluso descarta que sea determinante la intervención de otros actores institucionales, como por ejemplo el Poder Judicial, los actores de cooperación internacional o los organismos internacionales. Algunos enfoques de investigación estudian las condiciones de la promoción y aprobación de las reformas electorales. Algunos enfoques critican el enfoque racionalista. Esto significa que ciertos autores consideran que esta perspectiva simplifica la compleja realidad de un proceso que implica múltiples motivaciones de diversos tipos de actores,
Incluso, algunos estudios empíricos han mostrado que los cambios de las reglas electorales impulsados por los miembros de del partido en el grupo parlamentario mayoritario les son autoimpuestas y no necesariamente benéficas. Incluso, en algunos casos, la coalición dominante se divide o sufren efectos no esperados. Otro de los descubrimientos es que en ocasiones los legisladores y legisladoras anteponen el largo plazo al corto plazo. Incluso el estudio realizado por Norris en 2010 descubre que la falta de legitimidad de las élites es uno de los factores determinantes que impulsan los cambios de la normativa electoral. En ese sentido, me parece que sería enriquecedor para la investigación adoptar el enfoque del institucionalismo cultural para que tenga mayor coherencia la incorporación del análisis de las percepciones ciudadanas sobre la democracia, los partidos políticos y las élites políticas como condiciones necesarias para el proceso de reforma electoral. Por otro lado, me parece importante mencionar que a lo largo del texto no se desarrolla el concepto de reformas electorales como instrumentos pedagógicos, ni se genera un marco teórico que sostenga que las reformas electorales hacen o deberían hacer a los actores del proceso más demócratas. En ese sentido, me sugeriría profundizar el marco teórico conceptual para sostener el primer argumento. El segundo argumento que sostiene que la investigación es que en la mayoría de los casos, y cito, cuando se introducen reformas electorales, los promotores de las mismas exageran las virtudes que consideran traerá consigo la reforma, y poco o nada se habla de los efectos no deseados. En ese sentido, la parte introductoria de la investigación también propone que para analizar los efectos de las reformas que buscaron sus promotores, estas requieren periodos más o menos largos de tiempo para poder observar sus efectos. Con base en lo anterior, llama la atención la selección del periodo de análisis propuesto para el caso de Argentina. Si el estudio comienza desde la promoción y aprobación de la última reforma hasta las tres veces que se han implementado en elecciones, ¿realmente el tiempo de análisis es suficiente para proponer alguna conclusión sobre los efectos? La misma cuestión se extiende a la decisión metodológica que se tome respecto del caso mexicano. Por otro lado, me parece que no queda clara cuál es la relación entre las razones de los actores en la promoción de las reformas electorales, o no es explícita, así como sus efectos y las mismas como instrumentos pedagógicos, por lo que también sugeriría hacer explícita la relación teórica entre el concepto y el segundo argumento. Respecto de las sugerencias metodológicas, tengo tres breves comentarios. Primero, me parece importante incorporar un apartado metodológico en el que se explique a los y las lectoras cómo se obtuvo o se está obteniendo la data que sostendrá los argumentos y de qué manera se va a sistematizar y analizar. En segundo lugar, me parece importante que se explique en el documento por qué se decidió hacer una investigación comparada de los procesos de reforma electoral entre Argentina y México, es decir, si son casos paradigmáticos o existe alguna otra razón. Asimismo, sería clarificante que se explicara la razón por la que se elige el periodo de estudio de cada uno. En ese sentido, me parece que le daría solidez a las conclusiones extender el periodo de análisis. En tercer lugar, ya que el objetivo de la investigación es evaluar en qué medida las razones que se brindaron sobre los beneficios de las reformas electorales analizadas efectivamente se cumplieron, me parecería sumamente enriquecedor que la investigación tuviera una segunda etapa, en la que se busque explicar cuáles son las razones por las que se cumplieron o no las expectativas de la reforma, o bien, por qué funcionaron o no como instrumentos pedagógicos. Finalmente, agradezco a la doctora Marván por lo enriquecedora que fue la lectura de los avances de su investigación, y estoy segura de que es un gran aporte al conocimiento comparado sobre reformas en América Latina, y espero que esta retroalimentación haya contribuido en alguna medida a la investigación. Gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a mis dos lectoras. Aquí no hay lectores, espero que los demás sí haya lectores, por la muy cuidadosa lectura del texto, a pesar de estar tan en una etapa tan primaria, digamos. ¿Sí? Ciertamente, y no está explícito, y ahora me doy cuenta claramente que no está explícito, no todas las reformas tienen fines pedagógicos ni se justifican como tal,
Ciertamente, sí, todas las reformas tienen una finalidad y una intencionalidad política que supone un reacomodo entre las élites. Mi preocupación es quizá mucho más de los argumentos que legitiman algunas reformas. En concreto, esta reforma buscó legitimarse en 2009 cuando se hizo, a partir de decir que era necesaria para que los partidos tuvieran mejores prácticas democráticas al interior y por lo tanto fueran más democráticos. Ahí hay un salto conceptual muy grande que algunas veces hemos discutido la doctora Freidenberg y yo. No necesariamente un partido con prácticas democráticas hace mejor la democracia de un país. Hay quien asume que sí. Normalmente eso se asume como una cuestión discursiva obvia, pero no hay manera de probar que países que tienen prácticas democráticas internas maravillosas tengan una mejor calidad de la democracia, y menos si no explicitamos cuáles son los indicadores con los que vamos a medir la calidad de la democracia. Lo que sí sucede en algunas ocasiones, y por eso es que escogí las PASO, es, y como fue en el caso del modelo de comunicación política mexicano, es que a la hora de justificar la reforma, se argumenta que eso mejorará la democracia interna de los partidos y por ende se entiende que también mejorará la democracia del país, cosa con la que no necesariamente sucede. Entonces, ¿por qué estas dos? Porque en el argumento con el que se defendió en el Parlamento y con el que se vendió a la opinión pública, en las dos ocasiones incluían el decir, esto mejorará la democracia la democracia interna de los partidos, bueno, en el caso de del PASO, la democracia interna de los partidos y nos llevará a una mejor democracia, y en el caso del modelo de comunicación política, los partidos van a comportarse mejor en sus campañas y a tratar mejor a sus opositores, y eso nos va a dar unas campañas de mayor calidad, lo que nos va a llevar a elecciones de mejor calidad, lo que nos va a llevar a un sistema electoral de mejor calidad, ¿sí? O sea, en realidad lo que yo estoy criticando es el argumento con el que se justifica. ¿Por qué el tiempo? Pues la verdad es que no puedo ampliar el tiempo porque las PASO se inventaron en 2009. No puedo medir las PASO antes de que existieran. Entonces, y no puedo medir el modelo de comunicación política antes de 2007, que se formaliza el PES como un instrumento de la autoridad para estar dándole manazos literalmente manazos a los partidos políticos por lo que dicen y hacen en las campañas para que se comporten de manera más democrática. O sea, el tiempo está dado por el momento de la reforma. No lo puedo ampliar, ¿sí? Creo que esa parte es importante. ¿Por qué habría que estudiar en Argentina? Y eso sí es tarea, yo creo que de una tesis doctoral, no de un paper para esto. Y la verdad, yo ya pagué mis culpas haciendo mi tesis doctoral. ¿Por qué se necesitaría ver lo que pasa en diputados y senadores? Porque desconozco, de lo que he leído de la lectura, a veces sí y a veces no, si una coalición de partidos presenta una sola fórmula para diputados del Distrito 1 de Santa Cruz o del Distrito 1 de Buenos Aires o del Distrito, o si una sola coalición presenta varias posibilidades, ¿sí? Entonces, en realidad las primarias, si las entendemos en el sentido más clásico del sistema político norteamericano, en donde entre demócratas o entre republicanos se va construyendo la fortaleza de quien va a llegar a la presidencia con su candidato a la vicepresidencia, y en donde están compitiendo, en los demócratas son como 15 o 14, creo que ya van en 13, pero del lado de los republicanos, hoy no vemos más que a Trump, pero hace 4 años estaban en la misma situación, eran como 14 o 15
y a través del proceso se van eliminando y conforme van ganando fortaleza, a la hora que el Partido Nacional los nomina, ya son candidatos muy fuertes. Lo que estuvo mal diseñado, creo yo, fue el mecanismo de las primarias en Argentina. Porque dice, todo lo que viene antes de las primarias, háganle como puedan. Y un día, a la misma hora, en el mismo canal, van a venir a votar todos los argentinos, no nada más los militantes de los partidos, van a venir a votar todos los argentinos por las fórmulas que les presentan los diferentes partidos. En realidad, lo que hicieron, desde mi perspectiva, es una presidencial a tres vueltas. Y eso está generando más problemas que soluciones. ¿Sí? ¿Por qué lo hicieron así? Porque a la hora que lo hicieron obligatorias, yo me imagino que pensaron un poquito al estilo mexicano, y aquí estoy inventando, tendría que ver si ahí hay o no hay esa justificación en las discusiones mismas que estoy revisando. De verdad me metí en un berenjenal que no debía de haberme metido, pero estoy muy entretenida. ¿Sí? ¿Qué es lo que dijeron? Si un día son las de los justicialistas de la corriente peronista y nos presentan cinco candidatos, pues van a venir, y como están abiertas a todo mundo, porque no se requiere militancia, porque no te exigen tu credencial de militante, sino que son a población abierta, cosa que en Estados Unidos no son así las primarias, pues van a venir los macristas que quieren que pierdan los justicialistas a votar en contra de la fórmula que no quieran. Cosa que en México siempre se ha discutido. Si haces una votación abierta, un día antes era el PRD y viene a votar quien quiera, pues tú puedes mover a las bases electorales para que vayan en contra de quien te hace más daño, ¿sí? Entonces, eso lo evitaron diciendo el mismo día, a la misma hora, por el mismo canal, votan todos por las primarias. En realidad no son primarias. No, por lo menos en el sentido norteamericano, de ir haciendo una criba para fortalecer al que al final va a nombrar el partido. Y el proceso de negociación se hace en otro lado y se presenta ya acabado. Entonces, creo que eso es lo que está sucediendo. Y sí habría que ver qué pasa con diputados y senadores, porque sí nos es muy ajeno a la realidad mexicana el que tengan 300 partidos, el que yo mañana pueda, o sea, nos podemos juntar los que estamos aquí y formar un partido. Y mañana nos dicen, pues, presenten su candidatura. Nada más va a servir para el distrito de C1, no importa, ustedes presenten su candidatura, pero va a ir a competir para el, no solo para el Congreso de la Ciudad de México, sino también para el Congreso Federal. Y en una de esas es chicle y pega y ponemos una candidatura tan sexy que sí llegan partidos que tienen una representación que se limita a 3-4 distritos, sí llegan al Congreso Federal. Por eso también es muy importante ver cómo se fue incrementando el número de partidos efectivos en el Congreso, y eso, desde luego, complica todos los procesos de negociación en el Congreso. Creo que con eso más o menos resuelvo los principales temas. Y ciertamente sí hay que ordenarlo, hay que ordenar la discusión y hay que partir claramente. Creo que finalmente el centro, y me ayudan mucho ustedes a aclararlo, de mi discusión es con qué argumento se justifica una reforma electoral, porque nunca se justifica diciendo yo quiero más poder, nunca, ¿sí? O sea, uno sí puede analizar y decir, a ver, esta la está impulsando tal partido porque quiere mejores condiciones, porque si mueve estas cosas le va a ir mejor. ¿Sí? O en el caso de México, muchas veces el impulso de una reforma electoral es porque asumo que me fue mal en la elección del año pasado por culpa de las reglas. Entonces voy a buscar qué reglas hicieron que me fuera mal para cambiarlas. ¿Sí? Pero nunca se presentan así. Y no todas las reglas se justifican diciendo, con esto vamos a lograr una mejor calidad de la democracia, porque los participantes,
a nivel de partidos, a nivel de candidatos o a nivel inclusive de ciudadanos, van a ser más demócratas gracias a esta reforma. Ese es todo mi pleito con la limitada capacidad pedagógica de las reformas para educar. Lo que hemos visto en México es que las reformas lo que han hecho es más creativos a los partidos y a los candidatos para darle la vuelta a la ley. Eso es lo que han hecho, y mientras más prohibiciones ponemos, más creativos se vuelven, más incrementa el nivel de litigiosidad, y yo sostengo en otros trabajos que esa litigiosidad ha contribuido a que en términos generales la ciudadanía diga: en México cada vez tenemos peor democracia. O sea, llega un momento en que ya no saben quién se está peleando con quién. Yo nada más sé que fueron al tribunal, el tribunal le dio la razón a uno y... qué bueno que veo el agua. El tribunal le dio la razón a uno y el que perdió sale a decir: el INE no sirve o el tribunal no sirve. Si al día siguiente le dan la razón al que dijo que no servía, al que le dieron la razón el lunes, el martes va a salir a decir: el INE no sirve y el tribunal no sirve. Y la convicción de la gente cada día más es: no importa qué hagamos en el sistema electoral mexicano, la autoridad no sirve, los partidos no sirven, ergo, no sirve la democracia. Y eso está haciendo mucho daño. Ese es un poco mi argumento. Muchísimas gracias, María. Bueno, ahora vamos a iniciar como con las rondas. Tal vez lo ideal que sería que fueran 2, máximo 3, si fuera el caso. Tenemos tiempo todavía para las intervenciones, pero como adelantaba la doctora Flavia, por favor, que sus intervenciones sean preguntas concisas y claras. No queremos, tan las opiniones ni las conferencias de los que asisten, pero la verdad es que estamos muy, muy contentas y, en mi caso, muy impresionada del poder de convocatoria que ha tenido este seminario permanente. Intentemos tener un diálogo razonado. Alce la mano quien quiera participar con alguna intervención. Tenemos a señor 1, 2, 3 por el momento. Por acá, 4. 4 intervenciones y una quinta y sexta. A ver, voy anotando porque se me va a olvidar. En primer lugar, el señor José Armando. José Armando, después. ¿Cómo se llama usted? Héctor. Acá tenía otra manita. Ricardo. Acá tenía otra manita. ¿Cómo se llama? Ricardo Galván. Y Camila, espérame. Sol. ¿Y te apunto, Flavia? Bueno, tenemos 6 intervenciones en esta primera ronda. ¿Sí? Señor Armando, José Armando. Yo, siendo breve, quisiera en punto 4 distinguir el hecho de que Giovanni de Sartori, en su libro titulado La Ingeniería Electoral, ¿no?, Constitucional, él destaca que el fenómeno peninsular de toda Iberoamérica, en el caso mexicano, es sin duda alguna el único. Por ahí me decían que había otro, pero creo que es cierto. El problema es que la configuración de la hegemonía de partido único va situando en los procesos de la historia moderna y contemporánea todo un desarrollo de democracias que, por un lado, han sido tal vez producto de grandes acontecimientos históricos y al mismo tiempo de lo que es el Estado-Nación a partir de sus mismos actores. En ese sentido, yo quisiera distinguir el hecho de que la reforma electoral, yo creo que es
todo un desarrollo muy importante en las democracias de América Latina y en la, tal vez, en las democracias del mundo hoy en día, y que realmente si hubieron tantas reformas, yo creo que bien aventurado el hecho de que las reformas que hemos tenido de la Constitución de 1917 a la fecha circunscriba, no sé, unas mil o no sé qué tanto, para poder más o menos concretar una transformación, lo que hoy se denomina la cuarta transformación, es decir, el legado de la, del cardenismo, que fue singularmente una, un hemisferio mundial que está derivado de la teoría política y de la teoría y de las teorías electorales. Yo diría que en realidad estamos ante un momento muy lúcido en el cual las teorías políticas, las teorías sobre la democracia tienen que hacer cambios que vayan de la representatividad democrática del Estado-Nación a la gobernanza democrática. La Revolución de Octubre sin duda alguna creó transformación. Lo único que no se transformó es en democracia. Disculpe, señor José Armando, sí. ¿Su pregunta cuál Entonces, es? Entonces, la primera pregunta para la doctora Laborde, que creo que es una de las demócratas constitucionalistas más serias que hay, es esto de la reforma electoral. Debe ser una reforma electoral de Estado. Y a mí me parece que hoy en día resolver los grandes problemas de seguridad internacional y los grandes problemas del avance de las democracias está sin duda alguna orientados por uno de los escenarios de la reforma, de las reformas de Estado a nivel mundial, en la misma ONU, en la misma OEA, en todas las organizaciones regionales, así como también en lo que debemos entender muy bien como ese nuevo mundo que ya situaba Hegel, ¿sí?, que no ha visto sus frutos a la fecha. Muchísimas gracias, señor José Armando. Vamos a dar la palabra a otro compañero. Muchísimas gracias. Tengo acá apuntado al señor Héctor. Ya se fue. Señor Héctor, no está. Ahora toca el turno a Ricardo, por favor. ¿Ricardo Basurto? Sí. Muchísimas gracias, doctor. Doctora. A mí me surgieron tres aspectos muy puntuales que me gustaría destacar. En primer lugar, si bien usted plantea la importancia de reconocer cuáles son las motivaciones o los argumentos que fundamentan la reforma, en el caso mexicano, la reforma que usted propone, se tenía un antecedente inmediato muy claro, que era la crisis de la estrategia de comunicación en la elección federal de 2006. Y es en parte lo que fundamenta el debate posterior, pese a que el incremento de los gastos de campaña venía de años anteriores. ¿Hasta qué punto se pudiese identificar un elemento concreto o una causa particular, digamos, en la elección de 2007, para que eso fuese quizá lo que terminara por motivar, digamos, la reforma de 2009? Y en ese mismo sentido, o más bien a razón de ello, y un poco ya lo comentaba usted ahorita en su presentación, ¿qué tanto se pudiese considerar que impacta o no el hecho tanto de la concurrencia o no de las elecciones presidenciales con las elecciones para diputados y senadores? Porque justo lo que usted comentaba, se tiene que hacer el comparativo del NEP, y al hacerlo,
sí se encuentra que, digamos, en las elecciones intermedias, bueno, en las elecciones legislativas donde no había elección presidencial, pero aquellas en las que sí había un cambio significativo. Ganaba Cristina Fernández con una votación arriba del 20%, pero el número efectivo de partidos era menor al que habría 2 años después. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que habiendo mayor competitividad presidencial o no, el resultado electoral va a ser diferente, no lo sé. Yo coincido, tampoco soy especialista en el tema argentino ni de chiste, pero tan solo viendo los datos me parece que sí sería como interesante complementarlo para entender cuál está siendo el efecto de la reforma posterior respecto al número efectivo de partidos. Básicamente sería eso. Gracias, Ricardo. Ahora tengo a Ricardo Galván. Ricardo. Sí. Bueno, pues mi pregunta es para la doctora Marván Laborde. Buenas tardes a todos. Agradezco a la universidad por no cerrar sus instalaciones. Me da mucho gusto estar aquí, soy egresado de la Facultad de Derecho y pues me da mucho gusto ver la actividad universitaria y en contraposición a lo que vi de camino acá a la universidad, la Facultad de Política cerrado, muy triste el escenario. Dicho lo anterior, quisiera preguntarle a la maestra Marván Laborde de qué opina en relación a que el tema central de la reforma electoral sea evitar el financiamiento privado de las campañas. Lo voy a decir porque me parece que el modelo de comunicación política que impulsó usted desde el área en donde estaba, a mí me consta que funcionó demasiado bien en las elecciones posteriores. Yo fui el que impugnó el uso de los ejercicios demoscópicos de estas encuestas electorales disfrazadas de publicidad electoral. Y se crea el primer precedente en que un ciudadano ejerce el recurso de apelación, no solamente puede ser un partido político, sino un ciudadano. Aquí también alguien de la Facultad de Ciencias Políticas impugnó y peleó por sancionar a Parametría y a Milenio por el uso de estas encuestas. Yo le agregué el tema de que no estaban diciendo en dónde estaban haciendo esas encuestas, no estaban diciendo en qué distrito electoral. Me estudié los lineamientos operativos de las encuestas y encontré esa falla dentro del sistema y del modelo de comunicación política en relación a que se estaba usando, y después Ciro Gómez Leyva llegó a decir, a disculparse, ¿no?, de que se habían equivocado en relación al porcentaje con el que iba a ganar Peña Nieto. Dicho lo anterior, en el 2012. Dicho lo anterior, a mí me parece fundamental, he seguido el tema con mucho interés desde que egresé de mi alma mater, en relación al dinero y en relación al dinero del narcotráfico, ¿no?, que se usa en las campañas. En el caso de Odebrecht en Brasil generó vacíos de poder. Hay un libro que se llama Memorias de un gángster económico, que es de un empleado de la CIA, que habla de cómo fondean campañas, cómo fondean proyectos, megaproyectos a los empresarios. En Estados Unidos, de hecho, ¿no?, el modelo electoral permite el financiamiento privado. Y es un modelo fracasado, usted misma lo acaba de decir, no hay democracia, ¿no? Ricardo, perdóname, te voy a preguntar, ¿vas a hacer alguna pregunta? Ya la hice. Sobre el texto. La pregunta es… ¿Sobre el texto? Sí, bueno, si gusta contestar, maestra Laborde, si no ha estudiado el tema, nos vemos en la siguiente, porque para mí es fundamental que en el seminario de reformas electorales se platique, se plantee. La pregunta fue si no cree usted que sea este el fundamento y pilar y piedra angular de cuando hablemos de reforma electoral, hablemos del financiamiento privado de las campañas que se deban de eliminar. ¿Es cuánto? Ese sería otro tema, ¿no? Ese sería otro tema. Muchísimas gracias. De verdad, no crean, no pierdan de vista más bien que el objetivo de este seminario es comentar y hacer preguntas sobre el texto que cada mes se entrega a los participantes. Es un requisito esencial hacer cuestionamientos o comentarios sobre el texto. El objetivo de este seminario fue muy claro, ya fue explicitado por la doctora Flavia al inicio de esta sesión, y así será la dinámica para todas las sesiones venideras. Sin más, Camilo, por favor. Muy rápido, gracias. Primero, me gusta mucho el esfuerzo del trabajo por conectar las causas con las consecuencias de las reformas políticas. Creo que es una cosa que no siempre
digamos, está estudiada de manera conjunta. Eso es que bien. Yo tengo tres preguntas. La primera es que tiene que ver con las premisas teóricas y empíricas de por qué esperaríamos que una reforma electoral fuese pedagógica, ¿no? Es decir, creo que creo que eso no está explicado de manera suficiente y creo que además fue una de las sugerencias que dijeron. Luego la siguiente es... Bueno, primera pregunta. ¿Por qué esperaríamos que fuesen pedagógicas las reformas electorales? Eso es, digamos, teóricamente me hace falta, extraño, una explicación de eso y, digamos, esa es mi primera pregunta. Segunda pregunta tiene que ver con que, no sé si esta es una investigación sobre... del discurso político sobre la estrategia de los actores o sobre la eficacia del derecho. Es decir, estamos tratando de conectar el momento uno con el momento dos, el momento uno de una reforma con el momento de la aplicación de la reforma. Pero entonces, si vamos a estudiar el momento uno en relación con el momento dos, podemos pensar cuáles eran las intenciones genuinas de los actores al momento de hacer la reforma y evaluar a la luz de esas intenciones genuinas de los actores lo que ocurrió. Para eso necesitaríamos una serie de estrategias de investigación que son diferentes a si analizamos qué fue lo que dijeron que querían hacer con las reformas, independientemente de cuáles hayan sido sus causas subyacentes. Entonces, de repente, lo que me parece, y esta es la pregunta, que es lo que vamos a entender es si tuvieron una intención pedagógica cuando hicieron la reforma o si esta reforma fue pedagógica. Porque de otra manera, si pensamos en la segunda parte, que es ver qué tanto aprendieron o no, nos vamos a meter en una discusión de... qué es el derecho, si el derecho es eficaz, si cambia las conductas, si no. Y esto, bueno, tiene mucho que ver con el tema de cómo vamos a tener una reforma electoral, si simplemente como una reforma a la ley o como algo más. Gracias. Gracias, Camila. Ahora tengo a Sol. Y después me dan chance de contestar, ¿no? Porque, o sea, estoy tomando nota, pero acordarme de todo. Hola, doctora. Bueno, revisando su documento, un poco lo que me surgió es, no sé si a lo mejor en la parte teórica, esta teoría sobre los efectos de los efectos psicológicos de los sistemas electorales le podría ser de utilidad. Pensando que por un lado se está hablando como reducción de justamente estos partidos políticos, hablando de coordinación estratégica, no sé si también le ayudaría a ver el voto dividido, para ver justamente... pensando en esta comprensión y entendimiento del sistema electoral, que me parece va un poco por ahí lo de instrumentos pedagógicos. Me surgieron algunas preguntas, que no forzosamente lo tiene que plantear en su documento, pero a lo mejor y le pueden ser de utilidad. La primera fue, ¿hasta dónde la cultura política delimita esta comprensión y entendimiento de las reformas electorales? ¿Qué similitudes o diferencias se observan entre la cultura política entre Argentina y México que influyen justamente en el entendimiento de estas reglas electorales? ¿Hasta dónde la reducción de los partidos políticos se debe a las primarias o en la misma reforma hubo reformas a otros elementos técnicos del sistema electoral, como sería fórmula electoral, número y magnitud de circunscripción? Efectivamente se menciona la barrera legal, pero a lo mejor esos elementos podrían ser de utilidad para explicar esa relación con las primarias. Y con respecto a las coaliciones, si estas son registradas ante la autoridad electoral o más bien son alianzas informales entre actores y partidos políticos y cómo funcionan. Sería todo, gracias. María, por favor. Apenas estoy acabando de anotar. A ver... yo creo que la reforma electoral de Estado y lo que pueden o no arreglar las reformas justamente es uno de mis temas. Yo creo que sí hay que delimitar qué es lo que pueden y no pueden arreglar las reformas. Yo no creo que a través de una reforma electoral podamos arreglar el problema de seguridad o lo que le hemos pedido mucho a la democracia mexicana, en especial, resolver los problemas de desigualdad social. Entonces, creo que justamente una de mis preocupaciones es tratar de entender por qué hay tantas reformas en América Latina que claramente se distingue de otros países, pensando en Europa, Estados Unidos o Canadá, y qué efectos ha tenido sobre la democracia misma y el aprecio por la democracia esta cantidad de reformas. Y aquí como que... luego entraré justamente más al fondo a parte de lo que me plantea Sol.
Ciertamente la justificación de la reforma del 2006 en México tuvo que ver con el comportamiento de los actores, la reforma de 2007 tuvo que ver con el comportamiento de los actores en la elección del 2006 y se asumió que deberíamos de evitar la intervención de una serie de personas en la política porque eso haría una mejor democracia en México, ¿sí? Ese fue el planteamiento. Donde me perdí y a partir de eso sí se argumentó que el modelo de comunicación política generaría una mayor equidad en la contienda. Tengo varios escritos diciendo que cada quien entiende por equidad exactamente lo que se le ocurre, lo cual genera también un problema, ¿sí? Y también que los actores políticos se portarían mejor en la próxima elección porque les costaría caro en términos de sanciones y en términos de multa, no hacerlo. La realidad es que las multas no han resultado un instrumento pedagógico en México y creo que eso se puede demostrar. Les da exactamente lo mismo que les pongan las multas que pongan porque además simplemente es dinero que dejan de recibir. Ya respecto a Argentina, las tres elecciones que planteó, las tres fueron presidenciales. No hay ahí elecciones intermedias. ¿Sí? Ciertamente, sí se puede ver en términos generales en Estados Unidos, en todos los sistemas presidenciales, que en las elecciones presidenciales, las fórmulas presidenciales o los candidatos presidenciales, cuando no hay fórmula, arrastran a las legislativas. Y el comportamiento es un poco diferente en las intermedias. No es materia de mi trabajo meterme a estudiar eso, aunque es una materia muy interesante. En México, además, vamos a empezar a ver las ventajas y desventajas, y los partidos ya empiezan a hablar de más desventajas que de ventajas, de haber empalmado todas las elecciones federales y estatales. El argumento que se planteó en 2003 fue fundamentalmente el decir, necesitamos incrementar los periodos en los que los partidos, los periodos de colaboración de los partidos y disminuir los periodos de enfrentamiento. Las campañas claramente son periodos de enfrentamiento en cualquier literatura que estudiemos, porque vamos a paralizar el país. La realidad nos dijo que los gobiernos divididos nunca paralizaron el país. O sea, no se paralizó. Si vemos la cantidad de reformas constitucionales que metieron tanto Calderón como Peña Nieto con congresos divididos, fueron de los presidentes que más reformas constitucionales hicieron. Entonces, si querían evitar lo que dicen que iban a evitar, no era necesario. Y ahora vemos otras consecuencias. Ahora que en la elección del 2018... el arrastre de López Obrador fue tan grande, ahora los partidos no Morena dicen, ay güey, creo que nos equivocamos y ahora cómo echamos reversa. Y no va a ser fácil echar reversa, porque apenas estamos sincronizando, creo que lo dicen con lenguaje un poco más científico que el que estoy usando. Desde luego voy a contestar y no tengo ningún problema y creo que no había necesidad de agredir, honestamente lo digo. ¿Sí? ¿Qué opino de que sea central evitar el financiamiento privado en las elecciones? No es el tema del trabajo. Creo que en todos los países existe financiamiento privado. No en todos existe financiamiento público. A mí en lo personal me parecería un error quitar el financiamiento privado porque creo que ha tenido graves consecuencias en México la forma en la que predomina el financiamiento público. No conozco ningún sistema en el mundo en donde no haya financiamiento privado en los partidos y sí hay que reconocer que el financiamiento público es tardío, viene como remedio a algunas cuestiones, se introduce fundamentalmente primero en Uruguay en 38, 34, no vaya a apuntar la fecha porque me puedo equivocar, pero es 34, 38, y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, en Italia y en Alemania,
porque después del fascismo y el nazismo, o había financiamiento público o no iba a haber manera de rehacer un sistema de partidos. En México, sin financiamiento público, no hubiéramos llegado a un sistema de partidos competitivo. Habrá que ver si se nos pasó o no se nos pasó la mano. Hay grandes discusiones, algunas de ellas las he tenido con Caro aquí presente, sobre la validez o no de los ejercicios demoscópicos. Como todo en el país, hay ejercicios demoscópicos muy serios y hay ejercicios demoscópicos nada serios. Y hay artículos de periódico que dicen que tienen atraso un ejercicio demoscópico y que en realidad lo único que hicieron fue poner en primera plana lo que les pidió quien les pagó la nota para que dijera que atrás había un ejercicio demoscópico. Entonces, ahorita hacer una disertación sobre los ejercicios demoscópicos, los buenos, los malos, los que funcionaron, los que no funcionaron, me parece que requeriría, ahí sí, de otro paper. Y el dinero ilegal del narcotráfico, sí hay dinero ilegal en las elecciones en México. Una parte viene del narcotráfico, otra parte viene de los gobiernos locales y otra parte viene de otros intereses. No creo, y creo que si invitáramos algún día a discutir al doctor Luis Carlos Ugalde, no, al doctor Santiago, creo que él es más serio en la forma en la que lo ha perseguido, él no tiene un libro sobre eso. Al doctor Luis Carlos Ugalde y a la doctora María Amparo Casar, sobre su libro, yo tendría grandes problemas con la metodología que utilizaron, sobre todo para hacer el cálculo del monto del dinero ilegal. Creo que todos coincidimos en que hay dinero ilegal y precisamente por ser ilegal no es tan fácil medirlo. ¿Perdón? Y uno viene del narcotráfico, pero tan ilegal es el que viene del gobierno municipal como de Javier Duarte, como de el empresario Juanito, ¿perdón? Sí, o sea, igual de ilegal que el del narcotráfico, y el del narcotráfico puede a lo mejor ni siquiera ser dinero, sino simplemente ser presión, y es suficiente, o eres candidato o te mato, o te bajas o te mato, pues a mí mejor, o sea, ya ni siquiera pregunto si me van a, o no me van a dar dinero, ¿sí? O sea, Camilo, ciertamente haces cuestiones muy precisas. No es que podamos esperar que las reformas electorales tengan efectos pedagógicos. Es que en el discurso político, para justificarlas, y en estos dos casos específicos, y por eso se escogen estos dos, sí se argumentó que gracias a la reforma se iba a mejorar la democracia interna de los partidos y la calidad de la competencia en las campañas en México. Entonces, como de entrada en el discurso que la justifica, tanto en exposición de motivos o su equivalente, como en la prensa, y así se vende al público, es que me centro en estas dos. No es que de por sí una reforma, por definición una reforma electoral, tenga o no tenga efectos pedagógicos. Y en ese sentido, mi trabajo se centrará en el discurso político, más que en la eficacia del derecho, para lo cual sería muy conveniente que yo fuera abogada, y como tú sabes, no soy abogada. Entonces, en realidad es un problema de discurso político y de cómo, si tú prometes que lo que vas a lograr no se logra por cualquier razón, porque estuvo mal diseñado o por otra, sí estás generando en la ciudadanía en general una percepción de que la democracia en este país no sirve, o en ese país, o en Argentina no sirve. Entonces, ¿para qué defendemos la democracia si de todas maneras no sirve? Es parte de la preocupación. Sol me pide que meta toda su tesis de doctorado en mi trabajo. A ver, creo que sí hay una cuestión de meterse a cultura política. No me voy a meter al voto dividido porque no tiene que ver con el argumento.
pero sí tiene que ver con otras reformas simultáneas que se hicieron. Es decir, en Argentina, en México, como sabemos, la reforma de 2007 fue una reforma muy grande. Lo que la identificamos en términos generales es con el modelo de comunicación política, pero no fue lo único que se introdujo en ese momento. Se introdujeron, y ese podría ser otro artículo o parte del mismo, se introdujeron, por ejemplo, la división en precampaña, intercampaña y campaña, que la verdad lo único que han servido es para un proceso de simulación que poco tiene que ver con realmente separar los procesos, y que nos han llevado al punto del absurdo, en donde en la precampaña, que se supone que serían las primarias mexicanas o el tiempo para que los partidos hagan sus primarias, lo que ha sucedido es que como no se quieren dividir, entonces dicen no va a haber primarias, vamos a sacar candidatos de unidad. El ejemplo más claro fue 2018. Todos fueron candidatos de unidad, tanto en las coaliciones como al interior de los partidos. ¿Sí? No obstante, tienen acceso, no obstante que no hicieron primarias, hicieron precampaña y decidieron tratarnos a los mexicanos como retrasados mentales, y sé que se está grabando, pero a la hora que tú oyes los anuncios de los partidos de enero a mitad de febrero, y después de que te zampan el anuncio en donde te ponen el candidato de la coalición o te dicen quién va para diputado, te dicen, este anuncio es solamente para panistas, este anuncio es solamente para priistas, o sea, si eso quisieran que fuera, entonces que no les den tiempo en radio y televisión, que les den dinero para hacer campaña pecho a tierra y no tengan acceso a radio y televisión, porque es un contrasentido hacer un anuncio en la televisión para los panistas o para los priistas o para los morenistas o para cualquier otra opción política. Y las alianzas en Argentina sí son alianzas registradas. Se van tejiendo desde mucho antes. Más o menos lo describo, le podría dedicar bastantes más cuartillas, cómo, por ejemplo, Alberto Fernández se fue acercando a diferentes candidatos. Su opositora más fuerte dentro del peronismo era Cristina Kirchner, que ya el kirchnerismo no es propiamente peronismo, pero la llevan bien con los peronistas, desde luego no son radicales y mucho menos son Macri. Su opositora más fuerte era Cristina, a la hora que le invita a la fórmula y Cristina sale primero a decirle al público, vamos en fórmula, la gente entiende que va a ser la fórmula más fuerte del peronismo. ¿Sí? Hubo otras también de tendencia peronista, pero ellos nada más presentan esa fórmula y tenían, esto fue el 18 de mayo, si no me equivoco, y tenían hasta el 22 de junio para registrar las alianzas. En realidad, ni siquiera le llaman ellos registrar la alianza, le llaman registrar las fórmulas. Pero detrás de cada fórmula hay una gran alianza. En la alianza de Fernández y Kirchner había 20 partidos. En la alianza de Macri y como se llama el otro, por ahí lo tienen quienes imprimieron el paper, había 9 partidos y había 10 fórmulas más, porque estamos hablando de 300 partidos en Argentina, ¿sí? Entonces, sí, el efecto de reducción de partidos tuvo que ver con eso, pero también tuvo que ver con las reglas para crear partidos y para presentar candidatos en las elecciones nacionales. Una cosa que yo pensé que me iba a encontrar es que la gente, que iba a haber una fatiga electoral, y a la tercera vuelta la gente iba a decir, bueno, a la segunda vuelta la gente iba a decir, no voy. En Argentina es un país muy singular. Al igual que en México, el voto es obligatorio. Y allí sí se lo creen. O sea, los argentinos sí te dicen, el voto es obligatorio. No hay sanciones como las de Perú, pero la gente sí cree que tiene que ir a votar. Sí hay sanciones que rara vez se implementan y que son relativamente leves. En Perú no. En Perú te pueden decir que no puedes inscribir a tu hijo en la escuela porque no fuiste a votar. Entonces ahí es donde te cobran la multa.
¿sí? O que no puedes atender a un hospital de salud pública, o si no vas a la salud pública y vas a la salud privada, que no puedes cambiar un cheque en el sistema bancario porque tu INE, tu identificación te sirve para votar y ahí se registra si votaste o no votaste, así como para cambiar cheques. En Argentina no hay ese nivel de sanciones, sin embargo la gente sí cree que debe de ir a votar. Participa menos gente en las PASO, en las primarias, que en la primera vuelta. Ahora, de todas maneras, en las PASO participa arriba del 70% y en la primera vuelta cerca del 80%. Solamente en una de las tres elecciones que estoy analizando hubo segunda vuelta y participó un poquito de menos gente que en la primera vuelta, pero como 5% más que en las PASO. Entonces, ahí varía mucho, pues. Muchas gracias, María. Tenemos aproximadamente 30 minutos. ¿Alguien más que quiera hacer preguntas sobre el texto que comentamos el día de hoy? Tenemos a nuestro compañero, ¿cómo te llamas? Jaime Gómez. Tenía apuntada a la doctora Flavia. ¿Nadie más? ¿Ahí atrás? Sí, pues, ¿cómo se llama? Ramiro. ¿Y ahí atrás? Señor Héctor, le había apuntado en la renda pasada, pero usted no se encontraba. Bueno, Héctor, y al último me voy a... Ah, ¿sí? ¿Cómo te llamas? ¿Gabriela? De nuevo, repito, concisos, claros y sobre el texto que discutimos hoy. Jaime. Espera un momento porque estamos aquí grabando. Ante los planteamientos de problema... ¿Cree usted que una solución es una convención americana sobre procedimientos electorales que se haga como elecciones primarias estadounidenses para como las Estados Unidos para democratizar las prácticas de los partidos políticos? La anoto y les contesto a todos, ¿no? Porque si no, no vamos a acabar nunca. Anoto la pregunta y le contesto al final. Sí. Pues yo quiero agradecer la oportunidad de haberlas escuchado a las tres. Creo que ha sido un ejercicio sumamente interesante y provocador. Y agradecer a María que nos presente este avance y estas ideas, ¿no? Porque en el fondo son ideas sobre algo sumamente provocador. A mí me parece sumamente interesante, ¿no? El efecto... el efecto democratizador y pedagógico de las reformas, ¿no? Entonces yo tengo comentarios, algunas de las cosas ya se plantearon aquí, pero ahí habría como dos o tres puntos que me gustaría como ayudarte a pensar, porque la idea de este seminario más que nada es ayudar a pensar a aquel que está pensando, claro. ¿No? Y vaya que han ayudado. Qué bueno. Yo creo que la primera cuestión tiene que ver sobre la discusión que tú planteas conceptual sobre reforma, ¿no? ¿Qué es una reforma electoral? Hay una discusión inicial, Nolan, Leiphardt, yo padecí a Nolan enfadado porque usé un concepto de reforma electoral que no le gustó, y eso provocó que generáramos un paper con Tomás Dosek donde discutíamos por qué era importante incluir otro tipo de reformas más allá de aquellas que van en el corazón de la reforma electoral. Y ahí hay una discusión teórica interesante que te la voy a compartir, porque te puede ayudar a ir a literatura, sobre todo de Europa del Este, donde ellos estaban planteando lo mismo, porque como en Europa Central y en Europa del Sur las reformas no son tan, digamos, tan frecuentes, porque tienen un concepto muy restringido de lo que es reforma electoral, en aquellos países donde hacemos muchas reformas parecemos como que somos los raros, los atípicos, los que estamos haciendo las cosas mal, cuando muchas de estas reformas pueden ser para ampliar sistemas políticos que son restringidos o sistemas políticos que no están completamente siendo incluyentes o democráticos, ¿no? Todas las reformas vinculadas, por ejemplo, a los procesos de selección de candidaturas han ido orientadas a incorporar más actores dentro de los procesos de toma de decisiones de los partidos. Entonces, creo que tienes una discusión conceptual sumamente interesante
donde yo me encantará leer cómo le discutes a la vieja guardia y a las nuevas proposiciones que hay sobre ese concepto. En el texto falta un concepto de reforma electoral, o sea, tú lo señalas, pero creo que sería interesante desde el inicio precisar esta discusión. La segunda cuestión es que yo creo que sería interesante para este paper achicar los objetivos. Creo que tiene varios objetivos en una misma investigación y quizás, como nos enseñaron de chiquitos, una idea, un paper, ¿no? Y creo que hay como varias ideas que se están entrecruzando, ¿no? No quiere decir que la investigación no pueda tener varios objetivos. Entonces, yo ahí sería como muy selectiva. Digo porque este paper supongo que es el que va a LASA y entonces creo que de camino a LASA sería bueno como acotarlo, ¿no? Es decir, yo voy a ver o los efectos de estas reformas, o una cosa que me parece sumamente sugerente es ellos y ellas, pero sobre todo ellos, se plantearon una serie de objetivos, cuáles fueron los efectos de esas reformas en términos de pedagogía. Y ahí vas a tener efectos pedagógicos positivos y negativos. Hoy sabemos que el voto preferencial, un efecto del voto preferencial pedagógico es que no hay que tener voto preferencial, ¿no? Y es un efecto pedagógico. Aprendimos que aquellos países que tenían voto preferencial incrementaron sustantivamente el número efectivo de partidos y hay un montón de investigación que lo muestra. Y eso lo aprendimos por Perú y Ecuador y ya lo sabemos por El Salvador también. Entonces, los efectos negativos pedagógicos ayudan a inocular futuras reformas en otros sistemas, ¿no? Cuando eso ocurre. Pero también puedes tener efectos positivos, efectos pedagógicos positivos. Entonces yo, no para que me respondas ahora, pensaría un poquito más sobre hacer como una clasificación de efectos, ¿no? Empezando por estas dos grandes reformas, ¿no? Y tengo más, pero te lo he apuntado todo aquí, así que no hay problema, pero mi tercera cuestión es, yo no tengo claro que todas las reformas surjan de reacomodos de las élites estratégicas o reacomodos estratégicos de las élites que pretenden ser estratégicas. En un paper con Cristian trabajamos sobre el origen de las reformas y nos quedamos ahí, no avanzamos mucho más. ¿Cómo se originan las reformas? Y hay reformas que evidentemente se acomodan por reacomodos estratégicos de las élites. Creo que el caso mexicano da muestra de esto, ¿no? Contentar a los perdedores y entonces te doy hacia la próxima contienda alguna reforma para que estés contento y no te salgas del sistema. Pero hay un montón de reformas en América Latina que no han surgido así. Es más, discutiría si la de las primarias en Argentina fue por reacomodos estratégicos. La reforma de las primarias es una gran deuda de democratización interna, para mí incumplida, como tú bien dijiste, coincido en eso, de los políticos argentinos, que había me acuerdo porque había un proyecto de ley que tenía un montón de... Y después hubo un montón de decretos presidenciales y nunca nadie podía sacarlo hasta que lo sacaron, ¿no? En el 2003, había del 2001, el 2002, del 2003, del 2005, ¿no? Y finalmente consiguen aprobar las PASO, ¿no? Entonces, pero discutiría más sobre el origen de las reformas. Te podemos pasar lo que avanzamos nosotros en la sistematización de cuáles venían origen, porque hay muchas reformas que vienen por presión internacional. Por ejemplo, las cuotas son de difusión internacional, de un trabajo de lobby estratégico internacional muy fuerte. Entonces yo ahí pensaría, la segunda vuelta yo le llamo, iba en el maletín de algún colega nuestro, la segunda vuelta viajando por América Latina, y entonces el efecto influencia internacional, pero de consultores específicos. Entonces, yo creo que ahí trabajaría un poquito más esa idea de cómo surgen para luego ver los efectos de las mismas en términos pedagógicos. Y, la cuarta, conceptualizaría qué es esto de la difusión pedagógica, ¿no? Creo que tanto Luzma como Jimena te hicieron la puntualización sobre qué entendemos por influencia pedagógica, y me parece súper original ese concepto. O sea, creo que ahí hay una línea interesantísima para trabajar.
Flavia. Ahora tengo anotado al señor Ramiro. Ramiro. Por favor, Uriel. Bueno, buenas tardes, doctora. Quisiera que minimizara mi desconocimiento en referencia a qué es una alianza y qué es una coalición, qué difiere. Y la segunda es lo que se comentaba referente al comportamiento de los candidatos, en este sentido de los ganadores y electos, por ser de un partido político y posterior renuncian al mismo. ¿Qué reforma se puede hacer para que se les destituya de su cargo de elección popular? ¿Se puede hacer? ¿O legalmente no puedan renunciar a su instituto político? Gracias, señor Ramiro. Héctor. La pregunta es para el panel, para las tres ponentes. La investigación es importantísima, muy importante la investigación. La pregunta es, ¿por qué no se apoyan cuando hacen su investigación en matemáticas? Esa es la pregunta. Yo quiero agregar algo más. Las matemáticas son muy importantes en todas las áreas del saber. Yo conozco matemáticos rusos, matemáticos alemanes, matemáticos italianos, matemáticos estadounidenses, franceses, canadienses, pero yo no conozco a ningún doctor que sea doctor en sentido común, porque la investigación que hacen ustedes es sentido común, cuando deberían de apoyarse en las matemáticas. Muchísimas. Esa es la pregunta, ¿por qué no se apoyan en matemáticas? Es muy importante eso. Gracias, señor Héctor. Ahora tengo el turno de Gabriela. Sí. Muchas gracias. Bueno, doctora, pues la verdad, felicidades porque se puso un reto encima. Yo creo que este tema no es nada fácil. Lo tuve que leer, confieso, tres veces, porque sí era un poco para mí confuso, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se mide la democracia? Vino ahí a connotación porque, ¿cómo podemos medir eso en cuanto a las reformas electorales, ¿no? Pongo en contexto nada más brevemente Italia, ¿no? Italia también es, me junto con mis vecinos y hacemos un partido, ¿no? Tienen más de 650 partidos políticos y sin embargo vemos, o parece ser que ese país funciona, ¿no? Parece cuando va uno y ve que hay hospitales buenos, hay escuelas gratuitas, la sanidad es gratuita y uno dice, bueno, aquí sí hay democracia, ¿no? Entonces, yo creo que el consejo yo que le daría sería a lo mejor ver de qué forma estas exposición de motivos que hicieron en Argentina se basaron, porque tiene un poco de razón, hay que tener datos científicos, ¿no? Entonces, si alguien va a decir, yo voy a, para esta reforma electoral, va a dar este resultado, tiene que ver algo como de investigación en cuanto cómo yo salto de esto a lo que va a pasar, ¿no? Entonces, es muy difícil su trabajo, la verdad, pero yo creo que a lo mejor sería investigar esa parte, ¿no? O sea, ¿en qué se basaron para decir que va a haber democracia, ¿no? ¿Cómo se mide la democracia? Es algo tan intangible y tan difícil de cuantificar, pero pues yo creo que por ahí estarían los parámetros, ¿no, doctora? Es todo. Gracias. Bueno, gracias, Gabriela. Por favor, María, te doy el turno para responder. ¿No ibas a hablar tú? Sí, pero en realidad muchas de las preguntas ya se hicieron. O sea, lo que quería decirte fundamentalmente es que, o sea, yo también encuentro interesante, digamos, la aproximación que le das al texto, porque de repente, sobre todo los abogados, hablamos mucho de las pretensiones de las normas para regular el comportamiento político, pero creo que hay muy pocas investigaciones que hablen del de cómo el comportamiento político de los actores involucrados en los procesos electorales influyen en el alcance o no de las reformas que se pretenden. La otra tendría que ver, por eso, digamos, es pedirte demasiado tal vez en este momento, sobre
Sé que tienes una posición crítica sobre el reformismo o el activismo reformista en el paper, pero tal vez sería bueno desarrollar más esta hipótesis que tú nos presentas en el texto sobre que el exceso de reformas puede provocar una menor fortaleza institucional por una, al menos un factor mismo que tú mencionas en el texto, por la posibilidad de que haya contradicciones. Bueno, a ver, yo creo que la Convención Americana funciona en Estados Unidos y allí está muy bien. Creo que extrapolar modelos de manera irracional sería muy difícil. La lógica de los partidos políticos en Estados Unidos en especial es realmente algo muy distinto. Empezando porque si a usted lo invitan a Estados Unidos y le dicen que lo van a llevar a las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional de los Republicanos o de los Demócratas, le están tomando el pelo porque no existe. ¿Sí? La fortaleza a nivel nacional de los partidos se construye fundamentalmente a través de los parlamentos y a través de las primarias. Entonces, extrapolarlo me parece que sería muy riesgoso. Un poco lo que decía Flavia, cuando tú tomas alguna idea en el ámbito internacional y dices, ahora vamos a decidir qué es más democrático hacer segunda vuelta, o qué es más democrático que en los congresos haya paridad, o qué es más democrático, pues en algunos lados funciona y en otros no, ¿sí? Entonces, habría que ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Los grandes promotores, y aquí me meto un poquito o empiezo a entrar a alguna de las precisiones de Flavia, los grandes promotores de la segunda vuelta en México, la verdad era a nivel conceptual, porque entonces los presidentes van a tener el Congreso de su lado. Lástima, o sea, justamente la experiencia lo que nos dice es que cuando hay segunda vuelta se consolida una mayoría de oposición en los congresos y hace mucho más difícil la gobernabilidad en los países. Uh-huh. Y si nosotros vemos a todos los grandes defensores de la segunda vuelta en México, que había que introducirla, ahora ya después del Observador ya se nos olvidó el tema, porque además, aunque la hubiera habido, no hubiera sido necesaria. Sí, o sea, ganó con la mayoría absoluta desde el principio. Entonces ya se nos olvidó que estuvimos pues como 15 años hablando de que era urgentísimo en México meter la segunda vuelta. Y vuelvo a decir, en México no tuvimos problemas de parálisis del Congreso. Tuvimos problema de corrupción en todos los partidos, donde se compraban las votaciones. Y quizá por eso no se paró el Congreso. Eso lo podemos discutir. Pero no hubo un problema de que el presidente, que no tenía la mayoría, no pudiera gobernar, no pudiera sacar las reformas constitucionales que quiso. En todas hubo toma y daca. Todos sabemos que la reforma electoral del 2014 fue un acuerdo para que saliera la energética y la educativa, que eran las primordiales para Peña Nieto. Ciertamente das puntos centrales sobre lo que tengo que hacer para centrar la discusión. Hay que poner una sola idea en el paper y ver cuál es realmente, si podemos medir esos objetivos y efectos de estas dos reformas y cómo los vamos a juzgar y a operacionalizar. Y apuntas, yo creo que muy buenos casos. No todas las reformas se originan en un reacomodo de las élites. Y sí habría que ver propiamente las primarias argentinas, cómo funcionó esta deuda, porque también creo que así como en algún momento en México se planteó que la segunda vuelta era la solución, no sabíamos de qué, pero pensábamos que era la solución, también se plantea en muchos lados que las primarias son la solución para la democratización de los partidos. Y creo que parte del problema es esta democratización tardía en América Latina, incluido México,
donde ciertamente no tenemos partidos de cuadros, no tenemos partidos de masas y no sabemos qué tipo de partidos queremos tener. Nos duele mucho reconocer que es mucho más importante las campañas electorales que la militancia partidista. Y por eso hemos introducido, lo tiene Argentina, lo tiene México, no sé qué otros países lo tengan, un mínimo de militancia para poderte considerar partido. En realidad lo que hoy tenemos en el mundo y fundamentalmente en democracias tardías son militancias partidistas alrededor de candidatos en procesos electorales. Uh-huh. O sea, donde la campaña es más importante que la actividad que haga el partido durante todo el año. Allí habría que revisar, y sería un ejercicio muy interesante, que no voy a hacer, y menos para este paper, pero que sería un ejercicio bien interesante, ver qué países tienen leyes de partidos, que también es una cosa nueva. Finalmente, cuando a la gente le dices, a ver, los partidos no son organizaciones de Estado, son organizaciones de la sociedad civil, igual que los sindicatos. Bueno, con el financiamiento público, pues ya dejaron de ser organizaciones de la sociedad civil en el sentido que lo eran cuando no había financiamiento, ¿sí? Y hoy les exigimos rendición de cuentas a los partidos en gran medida porque reciben financiamiento público. No existían leyes de partidos, era un contrasentido que el Estado generara normas para decirle a los partidos cómo se deberían de comportar. Había leyes electorales, que era, ustedes organícense como partidos, decidan lo que puedan, lo que quieran, como quieran, y en las elecciones se comportan, y se comportan conforme a este canon. Pero ahora, cada vez más, y el ejemplo mexicano es clarísimo, el Estado les dice a los partidos, vaya, les damos dinero, pero tienen que dedicar 3% a la formación de mujeres, les damos dinero, pero sí o sí tienen que hacer publicaciones, les da, o sea, entonces, creo que todavía no acabamos de definir cuál es el modelo del partido del siglo XXI. Y eso tiene que ver con el tipo de primarias que podemos y queremos tener. Y pueden ser muy útiles o pueden ser muy inútiles. Pueden ser funcionales para que haya una mejor manera de acceder al poder o pueden ser profundamente disfuncionales. ¿Por qué en México no hay elecciones primarias dentro de los partidos? Porque acaban de la greña. Y entonces, es la realidad. Sí, y el que quería ser candidato se atraviesa enfrente para que lo postule otro partido porque él lo que quería era ser candidato. Si lo abandera el partido A o el partido B, le es un poco indiferente. Y con eso brinco un poquito a la pregunta de Ramiro. Hay en América Latina también mucha preocupación por legislar sobre los tránsfugas. Aquí les llamamos chapulines, en general en la literatura se llaman como tránsfugas. Y sí hay países que lo prohíben. Y ahí habría que estudiar, honestamente no lo he hecho, a raíz de qué crisis metieron esa legislación y si realmente lograron evitar lo que estaban tratando, ¿sí? A la hora que usted plantea ya sobre las que cambian de partido dentro del Congreso, ahí tendríamos que meternos a toda una discusión que es muy interesante, que empezó por ahí de 1600 y que está inacabada, y es a quién representan nuestros representantes y en nombre de quién toman decisiones. En última instancia nos lleva a eso, el representante tiene que representar a quienes votaron por ellos o a todo su distrito o a su partido o a toda la nación y toma decisiones en nombre de la nación. Es una discusión fascinante en ciencia política a la que yo me he metido en varios momentos, pero que no toca este paper desde luego. Alianza y coalición, dependiendo de las leyes, a veces se usan como sinónimos o a veces hay ciertos requisitos para una alianza, ciertos requisitos para coalición o ciertos requisitos también para candidaturas comunes. Para poder definir alianza o coalición, tendríamos que irnos a la legislación argentina,
a ver cómo lo define la legislación argentina y en qué momento hablan de estas fórmulas conjuntas y cómo se manejan. Hay en algunos países en donde si quiero presentar candidato a la presidencia estoy obligado a presentar otras fórmulas, digamos, tengo que ir junto también en diputados y en senadores, y hay países que no lo exigen, depende de cada legislación. Yo creo que si bien mi paper no habla de matemáticas, apenas la aritmética elemental con algunos porcentajes, la ciencia política cada vez más se vale de modelos matemáticos y hay modelos matemáticos francamente sofisticados. ¿Por qué en México se usan tan poco? Porque somos analfabetos matemáticos. Desde que entramos a primero de primaria, la maestra con la que estudiamos le tenía pavor a las matemáticas, nos dijo que las matemáticas eran dificilísimas, nos enseñaron aritmética como una mecánica y no como una forma de razonar, lo cual, coincido con usted, es absolutamente lamentable. Ojalá toda nuestra formación matemática desde, desde el preescolar hasta la universidad fuera mucho más seria, pero pues ya ni siquiera tengo que decir que eso va más allá de las intenciones de este paper. ¿Cómo se mide la democracia? Es también toda otra discusión en la ciencia política. Morlino se pelea con Liebhardt, Liebhardt con este, en fin, hay ciertos índices de calidad democrática, Morlino, y se me está yendo ahorita el nombre del otro con el que escribe normalmente junto, Diamond, Morlino, y ahorita me acuerdo del otro, la neurona se me fue a dormir, plantearon una serie de índices y luego de ahí yo digo, para mí de las 8 dimensiones que ellos plantean, yo voy a escoger 3, entonces yo voy a hacer mi medición de democracia. Y es parte del problema, o sea, si yo digo que las PASO van a democratizar a los partidos o que los partidos no se insulten en una campaña electoral va a mejorar la democracia, luego díganme cómo lo mido. Es exactamente el corazón de la discusión y por eso cada paper decide, para mí democracia es esto, mayor o menor democracia es esto, por supuesto con bases teóricas, no agarro una noche de inspiración y organizo mi data y organizo y al final digo, comprobé o no comprobé mi hipótesis. Está mal, o sea, en realidad no se mejoró la calidad de la democracia o no me sirve esta data para medir la calidad de la democracia. Pero por eso cuando uno lee un texto, pues lo primero que tiene que ver es cuál es su definición y yo tendré que hacer lo propio. Ciertamente hay una posición crítica sobre el activismo reformista y yo creo que sí, sí ha demostrado que no necesariamente las instituciones están como madurando. Antes, probablemente quizá por las mismas razones que dice Flavia, antes de probar si la reforma tuvo los efectos que queríamos, ya vino o una presión internacional o alguien más perdió las elecciones o en México le sacaron la lengua y les pareció horrible que los demócratas se sacaran la lengua y entonces hacemos nuevas reformas. Yo creo que en México nos hemos convencido que con base en prohibiciones, y si vemos nuestras leyes electorales, son un catálogo de prohibiciones cada vez más complejo, va a mejorar la calidad de la democracia y vamos a tener mejores demócratas. Y quizá de ahí viene mi preocupación de decir, podemos meter 100 prohibiciones más, que los actores no se van a comportar mejor. O sea, en México hay una gran deslealtad a la democracia que viene por la inaceptabilidad de la derrota. Y no nada más es López Obrador y el PRD en 2006. Si nosotros vemos, y lo hemos trabajado en algunos papers con Carolina, nunca hemos tenido el gusto de hacer uno junto, pero hemos trabajado el tema, la cantidad de anulaciones de las elecciones, de solicitud de anulaciones de las elecciones, siempre vienen del segundo lugar.
siempre vienen del, normalmente vienen del segundo lugar, 90% de las veces o 97% de las veces, estoy inventando la matemática, estoy inventando el número, pero la gran mayoría de las veces vienen del segundo lugar. Y además hay una trampa procesal o semántica, o no sé qué trampa es, en la que los jueces parecen no darse cuenta. O sea, yo puedo decir que la elección presidencial en la que quedé en segundo lugar fue un asco, pero no voy a criticar las de diputados porque, ¿qué creen? Gané, voy a inventar 50 o 70 diputaciones. Entonces, que anulen la de presidente, pero que no me vayan a anular las de diputados porque yo ya tengo 50 diputados de mayoría más los que me tocan de representación proporcional y voy a decir 15 senadores, no, normalmente son par porque van en fórmula, vamos, 16 senadores, entonces esas votamos el mismo día, a la misma hora, otra vez por el mismo canal. Las campañas fueron las mismas y resulta que una fue una porquería y la otra no. En gobernadores y presidentes municipales en México lo vemos todos los días. Las presidencias municipales es donde más se solicita la nulidad de la elección. ¿Pudo mi partido haber ganado la gubernatura? Pero si yo perdí la municipalidad que me interesa más de todo el estado, la de la capital o la de tal ciudad que es estratégica, entonces digo que me anulen esa. Yo digo, si el tribunal les dijera, anulamos todas, van a ver cómo en ese momento disminuyen las solicitudes de nulidad. ¿Sí? Con eso creo que más o menos respondí a todo mundo. Y son las 6:05. Gracias. Antes de cerrar, no, ya tenemos que cerrar porque somos muy puntuales. Gracias, muchas gracias. Somos muy rigurosos con los tiempos porque empezamos puntual, cerramos puntual, pero tengo que dar 6 comentarios. 1, recordarles que el 17 de abril cierra el plazo para presentar ponencias para el seminario de reformas políticas que estamos organizando para el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. Están todos invitados a presentar ponencias, no se van a aceptar todas las ponencias. Solo aquellas que utilicen las bases de datos del observatorio, que lo pueden encontrar en reformaspoliticas.org. Ahí están las bases de datos que estamos construyendo y nos encantaría que presentaran en cualquiera de los 10 ejes que tiene el observatorio. Segundo, recordarles que la próxima sesión es el 23 de marzo a las 4 de la tarde. Es requisito venir con el texto leído y que las preguntas, por favor, y los debates sean en lo sustantivo, teóricas y metodológicas. Queremos que todos participen, pero sí necesitamos que nos ayuden a hacer un debate constructivo y que a las personas que presenten realmente les sea muy útil los comentarios que surgen de este seminario permanente. Y ahí precisarles que estas sesiones están siendo grabadas porque hemos sido beneficiarios de un proyecto PAPIT de la universidad y uno de los elementos es que nosotros podamos presentar materiales audiovisuales para la formación continua de los estudiantes, con lo cual las cápsulas, bueno, no las cápsulas, el programa que surge de esta sesión va a ser facilitado para el sistema de RUA, para la red de aprendizaje que tiene la universidad. Por eso necesitamos que nos ayuden a que sus intervenciones tengan que ver con los textos que estamos discutiendo para poder generar y mejorar el conocimiento que tenemos, ¿no? Entonces, les agradecemos desde ya su participación, nos encanta que estén aquí. Guadalupe sigue sorprendida todavía, impresionada por el éxito de la convocatoria. Muchísimas gracias, confío en que tengamos un año muy interesante. Gracias Jimena, gracias Luz y gracias María.
María pasó por un examen rigurosísimo, pobrecita. Muchísimas estuvo gracias. Estuvo más fácil mi doctoral. Y gracias a todos y bonita tarde. Esto sí ya estaba acabado. Dos semanas. Una semana antes de la sesión. A ver, son textos muy cortos. Yo creo que una semana es suficiente. Tiene que estar registrado. Tienen que firmar para allá, ¿no? Entonces con Jimena a ver su correo electrónico. Muchas gracias. Exactamente.